amigos, ¿cómo están? Buenos días, yo soy Eugenio Santillana. Ya saben que estamos en el canal 143 de Cable Más, cocinando, obviamente conmigo, Eugenio Santillana. Hoy vamos a hacer una ensalada que es bastante rápida, es una ensalada súper fresca y es una ensalada que sirve muy bien para cuando nos ponen a dieta. Es una ensalada que vamos a hacer con atún. Bueno, lo vamos a hacer esta vez con atún de lata. No vamos a manejar nada de atún fresco. Le vamos a agregar un poquito de proteína, que es el huevo cocido. Bueno, yo aquí ya los tengo cocinados. Pero, bueno, no cocinados, sino cocidos más bien. Y lo que vamos a hacer es estos huevitos que tenemos por aquí. Los vamos a meter al agua caliente para que se nos pongan duros. Yo los voy a una vez que rompió el hervor el agua, los vamos a meter y los vamos a dejar más o menos aproximadamente 9 minutos, que es donde vamos a tener una consistencia. El huevo va a estar duro, pero sin que la yema esté completamente reseca. Y bueno, de este lado tenemos lechuga, tenemos arúgula, tenemos zanahoria. Vamos a tomar pepino. A mí, en lo particular, bueno, y la verdad es que me cae bastante pesado el tema de la semilla, pero vamos a hacer unos pequeños cortes con el pepino, delgaditos. Si hacemos nosotros cortes delgados, podemos utilizar, bueno, y aunque los hagamos gruesos, pero no sentimos tanto el tema del amargor de la cáscara. Entonces, esta puede ser una manera, ¿no? Podemos sacar rodajas muy, muy, muy delgaditas, ¿no? No sé si se pueda ver, están hasta medio transparentes. Esta es unas puras laminitas. O la otra puede ser lo que les decía yo del tema de la semilla. Retiramos la semilla con una cuchara. Y únicamente utilizamos el contorno, ¿no? Y hacemos lo mismo. Sacamos cortes súper delgaditos. Y ahora sí ya es cuestión de cada quien como lo quieran utilizar. Digo, si no tienen el problema que yo tengo de que les caiga pesado, pues bueno, lo pueden sacar así o lo pueden sacar así. Ok, entonces vamos a pasar esta basurita para acá y voy a proceder a limpiar mis zanahorias. Esta es una, la verdad es que es una ensalada súper fácil de hacer, es cero aburrida, porque muchas veces luego llegamos a la casa y como estamos acostumbrados a hacer nuestra ensalada, solamente lechuga, jitomate, aguacate. No sabemos muchas veces qué ponerle. Las ensaladas, la verdad es que nos dan muchísimo la opción de poder mezclarles cualquier cosa. Entonces no tengan miedo inventar ahí, echarle alguno de los ingredientes. Y pues lo peor que puede pasar es que termine en la basura, ¿no? Entonces, No teman arriesgarse. Y aquí lo único que vamos a hacer para no hacerla tan monótona nuestra ensalada, vamos a sacar los trocitos de zanahoria. Los vamos a sacar como en una especie de bastoncitos. A mí lo que me gusta hacer, obviamente, como la zanahoria es redonda, muchas veces cuando vamos a cortar, como no tenemos una base donde trabajar, pues la zanahoria se nos mueve y aquí es donde a la hora de moverse es donde nos podemos llevar los dedos. Entonces yo procuro quitarle un poquito, nada más, y entonces ya mi zanahoria tiene una base fija y entonces sí ya puedo trabajarla perfectamente bien. Voy a sacar primero unas láminas. De este lado yo saqué dos tipos de quesos, ¿no? El queso provolone, que es un queso mucho que utilizamos en la comida argentina. Y bueno, el queso parmesano se lo voy a rallar. Y este queso estaba yo pensando
darle una empanizada y después hacerlo frito, pero mejor nos vamos a ir por el tema más light, ¿no? Y entonces le vamos a dar una asadita. La verdad es que este queso, como es un queso añejo, o sea, es un queso que ya estuvo reposando, que maduró, y obviamente al estar en ese proceso, los ponen en unas planchas, los van apretando y lo que hacen es que el queso le van sacando toda el agua y únicamente pues queda la parte de la leche y de la grasa, ¿no? Entonces, es un queso que aguanta muy muy bien que lo pongamos, que no se va a deshacer porque como casi no tiene líquido, pues aguanta muy muy bien estar en el calor. Pero bueno, ahorita me lo voy a traer para acá. Y vamos a hacer un aderecito, que es un aderezo balsámico, pero lo vamos ahí a agregarle ahí unos toquecitos más. Y por último, ya tengo aquí mi brócoli, que este brócoli lo único que voy a hacer es blanquearlo. Y lo voy a enfriar y se lo voy a agregar a mi ensalada. Todo esto que estamos haciendo, acuérdense que lo pueden tener prehecho. Lo único que no deben de hacer es agregar el aderezo a la ensalada para que no se nos marchite. Bueno, entonces voy a sacar mis bastoncitos. Entonces voy a terminar aquí nada más con este pedacito, que es más que suficiente para nuestra ensalada. Hoy estamos poquitos en el estudio, entonces comeremos poquito, ¿no? Hay que cuidar la línea. Y bueno, tengo aquí ya los bastones de zanahoria. Los voy a dejar de este lado. Digo, y que si no les gusta el tema de los bastones, ya saben, ¿no? Que también los podemos sacar rallado. Y lo mismo, se ve igual de bien. El tema es que la ensalada tenga diferentes formas para no hacerla tan aburrida, ¿ok? Entonces, si ustedes quieren mejor así, bueno, lo vamos a poner aquí también. Ok. Entonces tenemos, ¿qué les gustó más, las rueditas o las medias lunas? Bueno, vamos a echar medias lunas. Hoy quería rueditas, pero bueno, vamos a echar medias lunas, ¿no? Ok, entonces aquí sí vamos a, o sea, si ustedes tienen en la casa mandolina, pues obviamente es mucho más sencillo, ¿no? Vamos a hacer igual dos y vamos a hacer unas más gruesecitas para que también la ventaja de dejarle la cáscara es que nos va a ayudar con esa parte crunchy que tiene la cáscara del pepino. Creo que ya está mi agua. El agua, lo único que vamos a hacer es ponerle un poquitito de sal. Si no tienen consomé, le pueden poner únicamente sal. Obviamente, si hay consomé, le ponen consomé. Yo voy a tener que irme a un corte. Ahorita que regresemos, van a ver cómo quedaron blanqueados nuestros super brócolis. Y no le cambien, ya saben que están en Cocinando con Eugenio Santillán.